Bienvenidos al canal Hijo de la Pacha, el canal que la Madre Tierra ha elegido para mostrar sus misterios, para mostrar sus milagros y sus bellezas, ¿sí? Hoy, a pedido de muchísimos suscriptores que quieren saber cómo cortar una piedra, qué máquina hay que usar, cuál es la tecnología para cortar minerales, les voy a mostrar cómo corto yo las piedras, con qué máquina, y les voy a dar un poco de información sobre eso, y les voy a mostrar unas hermosas ágatas de mi colección privada, para que vean cómo quedan luego de ser cortadas por esa máquina. Así que vamos a ver esa máquina y cómo se cortan. Esta es la máquina que uso yo para cortar. Es una máquina que adapté. Originalmente es para cortar porcelanatos, una cerámica esmaltada para revestimientos. Pero bajándole la cantidad de revoluciones, sirvió, ¿sí? Por supuesto, hay mucha variedad de máquinas. Hay máquinas especialmente construidas para cortar piedras. Eso lo puedes buscar en internet y vas a encontrar modelos. En este caso, lo que hicimos fue que tenga agua permanente, que refrigere el disco y el corte. También vamos a ver que tiene una llavecita del lado de atrás que te permite abrir, ahí está, abrir y cerrar permanente el flujo de agua. Entonces, bueno, el motor. Tiene un motor que este es de un 1,5, un HP y medio, digamos, ¿no? Y anda muy bien. Y las revoluciones que estaban arriba de 2800, algo así. Entonces, originalmente lo que hice, esa rueda era mucho más grande. ¿Sí? Era más grande, entonces me daba muchas más revoluciones, entonces no servía. Cortaba mal, entonces la hice, mandé a hacer a un tornero una igual a esa, entonces ahí estoy en 1500, 1600 revoluciones, que es lo apropiado para cortar mineral o cristales, ¿sí? El disco es un disco que compro en una ferretería, es un disco de diamante, ¿sí? Continuo se llama, ¿sí? Por supuesto hay discos para corte de piedra también de muchos calibres y de más de, o menos profesionales, digamos. Para que vos te las puedas hacer, lo que necesitas es un eje, ¿sí? Un motor, por supuesto esa polea para que mueva, y el disco, obvio, el disco de diamante. Por ejemplo, mi maestro Antonio, que se la hizo él, ¿sí? El disco, el eje lo pegó a la base y el disco, en vez de estar arriba, sale de abajo. Es otro modelo, ¿sí? ¿Se entiende? Y el motor está abajo también de la máquina, de toda la carcasa, digamos, ¿no? El fluido puede ser, por ejemplo, Antonio utiliza agua con jabón también para lubricar. También se puede utilizar querosén, solamente que, bueno, es muy bastante tóxico, hay que tener mucho cuidado. Entonces, de esa forma, vos podés, juntando esos elementos, armarte una máquina, ¿sí? Necesitas un motor de un caballo y medio, las poleas, el eje y un disco de diamante, que esté permanentemente refrigerado con agua. Así vas a conseguir lo básico, al menos, de cortar minerales. Otra opción, mucho más básica, lo que es la mola de mano, ¿sí? Con un disco de diamante, también comprado en ferretería, ¿sí? Ahí está. Con eso vos podés hacer cortes, tenés que tratar de que la piedra esté mojada siempre. Entonces podés o fijar la piedra a la mesa de trabajo con unas morsas y cortar, o al revés, fijar la máquina a la mesa de trabajo con unas morsas y con la mano cortar la piedra. Es un corte muy básico, muy rudimentario, pero si estás en casa y tenés unas piedras y querés probar, esta es una opción. Para empezar, aunque sea.
quiero mostrar ágatas de mi colección, que las he cortado con esa máquina, las he pulido. Así que estas que tengo acá en el living de mi casa, las ágatas, quiero mostrárselas ahora más al detalle, así la pasamos bien un rato. Y les cuento un poquito sobre estas hermosas ágatas. Muy bien, vamos a empezar con esta hermosísima ágata cóndor. Como les he contado en programas pasados, cada localidad del mundo que tiene ágatas tiene un nombre particular, ¿sí? Estas, que son de la localidad donde yo vivo, que es en el Cañón de la Tuel, que es una falla geológica que está en Mendoza, Argentina, ¿sí? Estas se llaman ágatas cóndor. Bien, y acá, aparte de su belleza, podemos ver una de las características para aprender que es importante. Lo que es macrocristalino y lo que es microcristalino, ¿no? Las ágatas son una calcedonia y una calcedonia es un cuarzo, como la gran familia de los cuarzos. Entonces, aquí en el medio tenemos un cuarzo macrocristalino, ¿sí? Significa macro grande, cristalino por supuesto cristal. O sea, los cristales son grandes y se ven a simple vista. Todo lo que es el ágata también es cristal, pero es microcristalino. O sea, los cristales son chiquititos y no se ven. Sin embargo, es cristal, ¿sí? Así que acá tenemos una exquisita ágata cóndor que le podemos decir que tiene una geoda, ¿sí? Es ágata con geoda de cuarzo y alino, que es transparente. Bien. Estas ágatas que están en mi colección las he dejado porque tienen una particularidad que me parecieron hermosas en su momento, ¿sí? Los colores, las formaciones, las intensidades. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso el dibujo. Y como también les he comentado, todo lo que es la cobertura exterior le decimos la piel, ¿sí? La piel. Podemos apreciar en la piel todos esos agujeritos que hablan de cómo estuvo en un movimiento volcánico, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquitito de cómo se formaron estas ágatas. Tenemos dos tipos de ágatas. Las ágatas que vimos anteriores son de nódulo, o sea, es una pelotita cerrada dentro del basalto o de la piedra madre que las albergó. Y en este caso es una ágata de veta o de filón, o sea, se ha formado dentro de grietas a lo largo, ¿sí? Podemos ver así la parte larga. Acá podemos apreciar unos hermosos dibujos en amarillo sobre todo y naranjas. Espectacular. Esta tiene un color celeste muy lindo combinado con ese naranja, una geoda de cuarzo en el medio. Y aquí cuando encontré esta piedra, esta no la corté, la encontré así abierta, estaba golpeada naturalmente y le faltaba este pedazo. Entonces lo que decidí fue pulirla en redondo y así pude apreciar todo el dibujo de esta hermosa ágata. La geología nos cuenta que estos cristales se fueron formando en aguas, con aguas hidrotermales, aguas calientes, volcánicas, que rellenaron espacios huecos. Esas aguas estaban cargadas de sílice, estaban cargadas de óxidos, que fueron los que fueron dando los colores. Y a medida de que, bueno, con los pasos de los miles o millones de años y diferentes presiones, ya que esto fue hecho dentro del centro de la Tierra, ha sufrido presiones inmensas. Y entre esas presiones, entonces se ha ido eliminando el agua y ha ido quedando por capas, ¿sí? Por capas. Los sedimentos y todos esos materiales que traía ese agua, todo el sílice con todos los óxidos. De ahí que se van armando las capas.
Así nos cuenta la geología. Lo que queda como un misterio para la ciencia es la creatividad absoluta de todas estas piezas, la magia de cada una de ellas, porque todas son únicas, todas son distintas, todas tienen colores distintos. Aunque yo haya encontrado una al lado de la otra, una puede ser con variantes en rojo, otras en azul, otros en amarillo, ¿sí? Entonces ahí es donde entra en juego la magia y donde podemos entender de que la Pacha está creando sus propios diseños, está armando sus propias obras de arte, que son en definitiva todos estos cristales que podemos decir que son los hijos de nuestra madre tierra, los hijos de la Pacha. Otra ágata con geoda, ¿sí? Que son una exquisitez. Así lo encontramos. Pasa que no lo encontramos en superficie. Cavamos, ¿no? Hacemos trabajo de minería artesanal para buscarlas. Una belleza, ¿sí? Cada diseño único. Acá aparecen que no habían aparecido hasta ahora matices bordó, violáceos. A veces, cuando encontrás la piedra, te deja ver lo que le decimos un ojito del color, que podés darte cuenta de que hay cristal adentro. Espectacular color, cremita, rosadito. Fíjense la diferencia con las anteriores. La madre tierra, la Pachamama, por supuesto, ha creado todo el planeta, todas las rocas. Pero en estos cristales encontramos como el punto máximo de creación y de belleza en los frutos del vientre de la madre tierra. Y desde miles y miles de años atrás, en la antigüedad, los cristales tuvieron gran atracción en todo el mundo y siempre se supo que tenían algo especial. Tenían una energía especial, un poder especial. Toda la gente que sana, la gente que se los ha llamado chamanes, se los ha llamado brujos, se los ha llamado curanderos, todos usaban y usarán cristales para completar su trabajo espiritual. Y en todas partes del mundo, la Madre Tierra hace emerger sus cristales, sus minerales, sus metales, ¿sí? Todos los frutos están en todas partes. Por ahí la gente me pregunta, estoy en Colombia, acá habrá cristales, estoy en Perú, estoy en España, en todos lados hay cristales. En cada lugar hay unos diferentes. Pero la Madre Tierra se ha encargado de distribuir parejo en todo el planeta. Podés salir, conectarte con la Madre Tierra y poder encontrar estos tesoros. Exquisitos colores rojos, naranjas y negros, ¿sí? Estas ágatas son portales. Si ustedes se concentran, pueden entrar a otros universos, a otros mundos. Es cuestión de que se lo propongan. Seguimos asombrados de que cada una es única, única, única. Cada una tiene su personalidad. Igual que los seres humanos. Considero que los cristales son seres vivos, con otra naturaleza, con otra forma de vivir, pero seres al fin. Miren esta que expresiva las líneas, ¿no? Como pinceladas. Tenemos estos celestes por afuera, naranjas. Maravilloso.
y en el terreno de la belleza también ha acompañado a la humanidad siempre, ¿no? Tanto hombres como mujeres han llevado anillos, collares, reyes han llevado sus coronas llenas de cristales, embelleciéndonos y transmitiéndonos su poder mágico. Y luego está la información geológica, ¿no? Porque estos cristales se han formado hace millones de años, ¿no? Si vos convengamos que las civilizaciones tienen apenas miles de años, estos son millones de años enterrados en la sangre, en las venas, en el útero de la madre tierra, y conteniendo todas las memorias geológicas y todo lo que pasó en este planeta durante millones de años. Como espejos han ido recogiendo todo aquello que ha ido sucediendo en el planeta. Acá encontramos un nodulito completo. Miren las llamaradas de fuego que salen de acá. Bueno, todas estas ágatas fueron cortadas con la máquina que les mostré al principio, ¿sí? El ágata tiene dureza 7, ya que es un cuarzo. Del 1 al 10 es dureza 7. Es una piedra dura, una piedra que se pueden hacer joyas justamente por su dureza y su belleza. Y el tamaño no nos importa con respecto a su belleza. Hay ágatas muy chiquititas, muy hermosas, y ágatas muy grandes, no tan lindas. Vamos a contrastar acá dos chiquititas, dos colores, amarillos, violetas, azules. Y la última de este video, cerrando aquí la presentación de la magia, de la pacha, de la magia de los cristales. En este caso, la increíble variedad y colorido de las ágatas, de estas ágatas cóndor. Increíble, ¿no es cierto? Una belleza tras otra. Espero que les haya quedado un poco claro cómo se hace, cómo se cortan las piedras, cómo construirse una máquina para cortar piedras y cuál es la idea principal. Pueden dejarme preguntas y comentarios para que yo se los responda. Van a ser varios videos. Este sería el de la máquina de corte. Luego vamos a hacer de desbastado y de pulido hasta el brillo final, ¿sí? Y les voy a ir mostrando para el que tenga ganas de animarse en su casa a trabajar con las piedras, lo pueda hacer. Así que muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Como siempre, mucha energía de la montaña sagrada. Los quiero mucho. Acuérdense de ponerle like, así apoyan este canal. Recuerden también que estamos mandando minerales a todo el mundo. Comuníquense conmigo por el WhatsApp, por cualquier red social de Facebook, Instagram, Hijo de la Pacha. Así que un gran abrazo y muchísima energía de mi corazón al corazón de cada uno de ustedes, ¿eh? Agárrenla, ahí va.